Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 5 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era un genio como Minato aprendía el Raizin y ocultaba su verdadero poder? Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero y Guardián Gamer. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 5. Zabuza estaba descansando en un catre con una manta sobre él. No le gustaba el hecho de haber perdido con Kakashi. Ese maldito Sharingan. Odiaba sus habilidades, copiando el arduo trabajo y la dedicación que había puesto para aprender su jutsu en un simple parpadeo. Con los puños apretados por la ira, no podía esperar para arrancarse ese globo ocular y pisotearlo. Momentos después, un hombre bajo vestido con un traje de negocios y dos samuráis como guardaespaldas entraron en la habitación y se dirigieron hacia donde estaba Zabuza. Entonces, el aterrador demonio de la niebla queda lisiado después de enfrentarse a algunos niños y un ninja. No creo que esté obteniendo el valor de mi dinero cuando se trata de pagarte, Zabuza. Tal vez debería simplemente matarte y ahorrarme el dinero. Dolor de perder más dinero, el hombre bajo se burló del nin que descansaba en la cama. Rato caminó hacia Zabuza y extendió la mano para estrangularlo cuando una figura apareció de la nada y agarró su muñeca, antes de torcerla sin piedad. No dañarás a Zabuza-sama. No lo permitiré, dijo la voz dura de Aku. Giró la muñeca de gato más hasta justo antes del punto de romperla para llevar su punto a casa. Rato chilló de dolor y cayó de rodillas. Manos fuera de nuestro jefe. Uno de los samuráis dio un paso adelante cuando Aku agarró un kunai y se lo arrojó. El samurái lo esquivó cuando quedó enterrado en la pared detrás de ellos. Al verlos distraídos, sacó dos de sus senbon y los arrojó precisamente en un punto de ambos brazos que quedó inmóvil. La temperatura en la habitación bajó unos pocos grados cuando Aku susurró con intención mortal. Me perdí tus puntos vitales a propósito, así que no me pruebes. Rato gruñó mientras se ponía de pie después de que Aku lo soltara, mocoso insolente. Será mejor que tú y Zabuza terminen el trabajo que les encomendé, o habrá consecuencias. Con eso, salió de la casa, seguido por sus guardaespaldas cuyos brazos aún estaban inmóviles. ¿Sabes? No tenías que hacer eso por mí. Podría haberlo arreglado yo mismo si hubiera llegado a eso, comentó Zabuza mientras toqueteaba el kunai en sus manos debajo de la sábana. Estaba consciente de eso, Zabuza-sama. Pero como su herramienta, siempre protegeré a mi maestro en cualquier circunstancia, dijo Aku con una sonrisa. Zabuza suspiró, en cualquier caso, volveré con toda mi fuerza en 3 días más. Y cuando lo esté, su voz se volvió asesina, Kakashi morirá. XXXXXXX después de salir, caminó hacia el lugar en el que estaba entrenando desde la mañana. Hay algo que no entiendo. Su padre fue asesinado, y si bien esa es obviamente la causa del dolor, ¿por qué Inari no ha seguido adelante? Naruto le preguntó a Kurama mientras se acercaba al lugar de entrenamiento. Kurama lo señaló sin rodeos. No todos se mueven tan rápido como tú, Naruto. Si bien pasaste rápidamente de ser un debilucho a hacerte más fuerte, eres uno de los pocos que puede hacerlo de esa manera. La mayoría de las personas tienen miedo de dejar ir el dolor, temen perder la conexión que los une a la persona que tenían cerca. Naruto se tomó su tiempo para entender lo que Kurama le dijo. Sabía que cada vez que una persona perdía a uno de sus seres queridos, tendía a aferrarse a ese sentimiento durante mucho tiempo. Pero nunca funcionó a favor de Naruto, aferrándose a la desesperación. En cambio, tomó una decisión sobre qué hacer al respecto. Cada vez que se caía y tenía dificultades para encontrar una razón para levantarse, se sacudía con fuerza para salir de ese estado y se esforzaba por levantarse. Simplemente porque tampoco tenía motivos para quedarse abajo. El propósito de la vida es seguir moviéndose y permanecer en un lugar desafiando ese mismo propósito. Al llegar al lugar, respiró hondo. Con la ayuda y la cena de Kurama, Naruto había reabastecido un poco menos de 2/3 de sus reservas. Estaba agradecido por el hecho de que cada vez que gastaba chakra y lo reabastecía, sus reservas crecerían, solo un poco. En un caso, ni siquiera se notará. Pero a la larga, sería beneficioso. Hizo medio carnero y aparecieron 40 clones, sin humo y sin sonido. Los clones se dividieron en dos grupos de 20 como antes y esperaron sus órdenes. Naruto pensó por un minuto y habló. 20 de ustedes trabajarán en el Futon Jutsu que aprendimos hoy. Sin embargo, no lo considero dominado hasta que logré realizarlo perfectamente con solo un sello de mano, considerando cómo fuerte es mi afinidad. El grupo de la derecha asintió y Flash se alejó a una nueva ubicación. Naruto se volvió hacia el grupo restante, trabajaré con todos ustedes.
Trabajaremos para perfeccionar el jutsu de Suitón esta noche. Después de perfeccionarlo, trabajaremos para dominarlo como el jutsu de Futón. Con un sello de mano. ¡Ay! Llegó el coro del grupo. Y así comenzaron su entrenamiento hasta que todos los clones se disiparon y Naruto cayó inconsciente. Saku vestía un kimono rosa con flores de cerezo rojas y sandalias de madera. Llevaba una canasta y tarareaba un poco para sí mismo. Mientras que los niños de su edad se estremecían por su elección de ropa, Aku no tenía ese problema. De hecho, los usó solo para poder presenciar la conmoción absoluta en el rostro de las personas cuando se dieron cuenta de que era un niño y no una niña. Fue divertido, no, borra eso, siempre fue francamente divertido. Después de una hora de caminar, se encontró con lo que estaba buscando. Arrodillándose, comenzó a recoger hierbas. Su canasta estaba casi llena a la mitad cuando sintió algo extraño. Levantándose y dándose la vuelta, observó la escena con leve diversión y curiosidad. A 20 pies de distancia, vio al chico con el que su maestro había peleado 3 días antes. Naruto, su mente proporcionó amablemente. Por lo que había visto en la pelea, era muy hábil, tanto en cuerpo como en mente. Sabía cómo realizar jutsu elemental, que su maestro le había dicho que ningún genin es capaz de hacer. Su uso de ellos, incorporándolos a sus tácticas, como cuando venció al clon de Zabuza. Por supuesto, ese clon solo tenía una décima parte del poder del original, la hazaña fue impresionante. Y se le ocurrió una estrategia para liberar a su sensei, sobre la marcha y tuvo que dar 2 golpes a Zabuza. Este chico era extremadamente peligroso. El niño estaba acostado, con las extremidades separadas del cuerpo. Ni siquiera era consciente de los pájaros que se habían posado sobre él. Aku tuvo un debate interno. Podía recoger tranquilamente sus hierbas ahora e irse, o podía matarlo y evitar algunos problemas más adelante. Estiró su brazo hacia la garganta de Naruto, decidiendo en silencio matarlo ahora y rápidamente, para atravesarlo con dolor. Yo desaconsejaría eso. Aku saltó hacia atrás sorprendido y vio que Naruto abrió los ojos al instante, como si no estuviera dormido en absoluto. Pero sus párpados ligeramente hinchados delataban que el chico había estado dormido, pero se despertó al sentir su presencia. Naruto se tomó unos momentos para sacudirse la somnolencia de sus ojos antes de volverse para dirigirse a la chica. Despertarme de golpe no ha sido agradable para nadie que haya hecho eso. Aku observó cómo se ponía de pie antes de trabajar en todas las torceduras en sus articulaciones, todo el tiempo, ignorando por completo su presencia. Naruto resolvió la rigidez de su cuerpo mientras repasaba simultáneamente los resultados del entrenamiento de la noche anterior. El grupo de clones practicando el Futon Jutsu pudo reducir el número de sellos manuales a 1 y ejecutarlo perfectamente. Bueno, eso es algo bueno, pensó. Él y el grupo de clones practicando el Jutsu de agua también lo habían perfeccionado. Naruto ahora podría usar Suitón, Suidana, estilo de agua. Ola de corte de agua, perfectamente con los 5 sellos manuales. Además de eso, también tenía las notas de Nidaime sobre ese jutsu para ayudarlo a cortarlo a 1 solo sello manual. Finalmente se giró para mirar a la chica, a quien encontró bastante bonita. ¿Entonces qué estás haciendo aquí? Su pregunta sacó a Aku de su trance y se inclinó para que pareciera que estaba recogiendo hierbas. Estoy recogiendo hierbas para un amigo. Está muy enfermo, ¿sabes? Aku esperaba sinceramente que su voz no temblara. Naruto, para su crédito, solo levantó una ceja. Entonces deberías evitar esa hierba. He leído que es bastante venenosa, dijo, asintiendo hacia el suelo. Aku miró hacia abajo y un rubor avergonzado apareció en su rostro. Iba a elegir una hierba que fuera más adecuada para hacer veneno que antídoto. Para ocultar su vergüenza, Aku decidió presentarse. Por cierto, soy Aku. Naruto extendió su mano, Uzumaki Naruto. Encantado de conocerte, Aku-chan. Aku se rió por dentro mientras imaginaba la cara de Naruto cuando revelara que era un niño. Por ahora, sin embargo, encantado de conocerte también. Naruto hizo un gesto hacia su canasta, ¿puedo ayudarte a recolectar esas hierbas? Naruto y Aku recolectaron hierbas para llenar la canasta de Aku. ¿Por qué estás recolectando las hierbas tan temprano en la mañana, Mei-chan? Aku respondió con una pregunta propia. ¿Qué haces aquí tan temprano en la mañana? Naruto entrecerró los ojos internamente ante el intento de evitar la respuesta, pero respondió de todos modos. Estaba entrenando en la noche. Supongo que me quedé inconsciente debido al agotamiento. Aku preguntó. ¿Entonces, eres un ninja? Naruto asintió con una sonrisa.
Aku frunció el ceño un poco preocupado, ¿pero no es eso peligroso? ¿Qué pasa si te matan? Naruto se encogió de hombros, puedo. Viene con el territorio. Si muero, eso significa que estaba destinado a hacerlo, así que huir de mi muerte sería inútil. Si estuviera destinado a morir tan pronto, me habrían matado muchas veces. Terminado ya. Aku emitió un pequeño sonido de comprensión, ya veo. ¿Y por qué estás entrenando? ¿No eres lo suficientemente fuerte? Naruto negó con la cabeza, puede que sea fuerte, pero siempre hay espacio para mejorar. Además, volverme más fuerte significa que estaré más cerca de convertirme en Hokage, terminó con una sonrisa. Aku lo miró por unos momentos y luego habló. ¿Entrenas porque quieres ser lo suficientemente fuerte como para proteger a tu gente preciosa, no es así? Naruto miró a Aku con algo parecido al respeto en sus ojos. Sus azules miraron fijamente a su marrón claro mientras susurraba. Continúa. Aku supo desde el momento en que miró a los ojos de Naruto que Naruto sabía completamente de lo que estaba hablando. No obstante, habló. Creo que tienes gente preciosa y estás trabajando duro para volverte más fuerte para protegerlos. Si tienes algo que proteger, solo entonces puedes ser verdaderamente fuerte. Naruto mantuvo su intensa mirada en Aku, quien la devolvió sin inmutarse. Después de un largo momento, Naruto sonrió y dijo, nunca antes había conocido a nadie, excepto a Mijiji, quien comparte mi comprensión de luchar para proteger. Tienes la idea más precisa de dónde proviene la fuerza, Aku-chan. Tienes mi respeto por qué. Aku sonrió y se levantó de donde estaba sentado y recogió su canasta. Te volverás fuerte, le dijo a Naruto antes de alejarse. Es hora de revelar su secreto. Ah, y por cierto, soy un chico, dijo volteándose para mostrarle una sonrisa a Naruto. Casi lo pierde cuando los ojos de Naruto se abultaron hasta el punto de que Aku temía que se le salieran de las órbitas. Naruto no podía creerlo. Pensó que estaba hablando con una chica, una muy bonita. Diablos, incluso más bonita que Hinata. Finalmente recuperando la compostura, entrecerró los ojos hacia Aku, quien apenas podía contener la risa, apuesto a que le haces eso a todos solo para ver sus reacciones, ¿no? Aku negó con la cabeza, sin comentarios. Esa fue una respuesta en sí misma, pensó Naruto mientras observaba a Aku alejarse. Mientras se alejaba, Naruto permitió que su proceso mental se hiciera cargo. Aku obviamente no era un civil normal. Cuando Naruto abrió los ojos, fue rápido, pero Naruto logró notar que Aku casi había tomado una posición de pelea. La reacción se realizó por instinto, lo que no dejaba dudas de que Aku era un luchador, y además experimentado. En segundo lugar, el chakra de Aku se sentía extraño para él. Si bien todavía estaba refinando sus habilidades sensoriales hasta el punto en que podía sentir las afinidades de las personas, sintió lo mínimo. El chakra de Aku definitivamente tenía agua, y algo que era áspero y afilado al mismo tiempo. Lo más parecido a esa descripción es el viento, dedujo. Pero, ¿a qué sumaron esos? Las afinidades múltiples generalmente apuntan hacia la presencia de un límite de línea de sangre. Antes de que pudiera continuar con sus procesos de pensamiento, sintió que Sasuke se acercaba a él. Poniendo una sonrisa, saludó a su compañero de equipo, «Buenos días, Sasuke». Sasuke gruñó en respuesta antes de decir, «¿Te perdiste el desayuno, Naruto?». Naruto parpadeó en respuesta, luego negó con la cabeza. Volvería a ver si quedaba algo de desayuno. Siempre se volvía loco con el estómago vacío. Pasó junto a Sasuke, que estaba calentando con algunos estiramientos. Naruto no tenía dudas de que el chico pondría a prueba sus consejos mientras subía al árbol. Al llegar a la casa, entró y encontró a Tsunami lavando los platos del desayuno. Vacilando un poco, gritó, «Tsunami-san». La mujer se giró y sonrió al ver a Naruto, «Naruto-kun. Has vuelto». Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido de preocupación, «¿Estás bien? Estuviste entrenando toda la noche. ¿Y si te hubieras resfriado?». Naruto negó con la cabeza, divertido ante la idea. Nunca había estado enfermo en su vida, cortesía de tener el Kyuubi residiendo en él. No me resfrío, Tsunami-san. Me preguntaba si te sobró algo del desayuno. El rostro de Tsunami se iluminó instantáneamente, oh, claro. Tengo algunas sobras que guardé en caso de que vinieras a desayunar. Eso explica por qué parecía que Sasuke-kun comió solo un poco, la última parte se dijo en un murmullo, pero los oídos sensibles de Naruto fácilmente lo escuché. ¿Qué fue eso de Sasuke, Tsunami-san? Preguntó muy cortésmente. Tsunami explicó. Sasuke-kun pareció comer solo un poco del desayuno. Cuando le pregunté, dijo que probablemente llegarías tarde, así que te lo estaba guardando.
Naruto parpadeó dos veces ante eso. Esa fue probablemente la cosa más amable que Sasuke había hecho por él. Por otra parte, le di los consejos para dominar el caminar entre árboles. Debe haber guardado el desayuno solo para vengarse, pensó Naruto, sabiendo muy bien que Sasuke odiaba estar en deuda con alguien. Ahora, por lo general, guardar el desayuno para alguien no era gran cosa, pero como venía de Sasuke, Naruto lo llamaría igual. Sentado a la mesa, rápidamente comió todo lo que Tsunami le preparó. Si bien no fue suficiente para llenarlo, fue más que suficiente para llamarlo una comida satisfactoria. Terminó su comida y lavó su plato, ignorando fácilmente las protestas de Tsunami. Estirando sus sentidos, descubrió que Kakashi y Sakura estaban arriba. Ya había visto a Tazuna en la habitación contigua al comedor, así que pensó que Kakashi probablemente haría que Sakura lo protegiera hoy. Bueno, eso nos servirá, frunció el ceño mientras subía las escaleras. Abrió la habitación donde sintió el chakra de Kakashi y vio que ambos estaban listos para salir. Ambos parpadearon cuando lo vieron. ¿Naruto? ¿Has vuelto? Preguntó Sakura tontamente. Naruto frunció el ceño aún más, muy astuta observación, Sakura, comentó, sarcásticamente, por supuesto. Sakura se sonrojó un poco al sentirse avergonzada por él. Naruto se giró hacia Kakashi, quien parecía vagamente divertido. Kakashi-sensei, ¿puedo proteger a Tazuna o Sanoi? Kakashi levantó una ceja ante el nuevo sufijo, pero no dijo nada. Pensándolo bien, pensó que tener a Naruto protegiendo a Tazuna era una excelente lección. Naruto era el más fuerte de sus genin, y fácilmente pudo resistir a Zabuza el tiempo suficiente para escapar. No necesitaba preocuparse por él por otros tres días, sin saber que el hombre se recuperaría en solo un día más. Además, Naruto tenía una excelente manera de retirarse en caso de que la situación empeorara. Él respondió, no veo por qué no. ¿Has completado el entrenamiento que estabas haciendo anoche? Naruto asintió. Kakashi asintió con aprobación, antes de volverse hacia Sakura, Sakura, estás conmigo y con Sasuke hoy. Naruto, protegerás a Tazuna hoy. Sin embargo, hizo una pausa y frunció el ceño cuando una sensación de inquietud se asentó en su estómago. No sabía por qué, pero confiaba en sus instintos. Regresarás dos horas antes hoy. Tengo la sensación de que nos enfrentaremos a Zabuza mucho antes de tres días después. Naruto frunció el ceño pero asintió. Estaría atento a cualquier problema mientras Tazuna trabajaba. Su sentido del peligro sería extremadamente útil en ese campo. No te olvides de tu entrenamiento, Kurama le recordó con severidad. Naruto asintió distraídamente mientras cambiaba su ropa a un conjunto idéntico y reabastecía sus bolsas de cadera de su pergamino de sellado. Después de verificar dos veces que estaba listo, salió rápidamente por la ventana y caminó rápidamente hacia el frente donde encontró a Tazuna esperando. Tazuna miró sorprendido por su presencia, ¿me protegerás hoy, Naruto? Cuando Naruto sonrió y asintió, Tazuna se rió entre dientes, bueno, parece que no tengo nada de qué temer. Ahora, vámonos ya. Llego tarde. Naruto levantó una mano, espera un minuto, Tazuna-san. Volveré en un momento. Con eso, se alejó rápidamente a su máxima velocidad hacia el lugar de entrenamiento de la noche anterior. Sin perder tiempo, creó 90 clones de sombra. Todo el claro estuvo lleno de ellos en meros momentos. 30 de ustedes trabajarán para dominar el jutsu de traje que perfeccionamos anoche. El resto de ustedes, divídanse en grupos de 30 cada uno y practiquen para aprender y perfeccionar los dos jutsu de traje que copié de Kakashi en la lucha contra Zabuza, dijo. Ordenó a sus clones. Todos ellos asintieron como uno solo y se dividieron, pero Naruto ya se había ido. Apareciendo junto a Tazuna tan rápido que el hombre gritó de sorpresa. Naruto habló como si no se hubiera dado cuenta, tengo una solución para tu último problema, Osan. Sin esperar a escuchar ninguna protesta, Naruto levantó a Tazuna en un acarreo de bombero y se alejó, los gritos del hombre resonaron en la distancia. Apareciendo en el puente en solo 10 minutos, Naruto bajó a Tazuna, quien se veía un poco verde. La próxima vez, avísame antes de hacer eso. Naruto parpadeó inocentemente ante eso, causando que la ceja de Tazuna se moviera violentamente. Pero suspiró y se alejó para comenzar el trabajo de hoy, quejándose de los mocosos que son demasiado rápidos. Naruto solo sonrió y se sentó, con la intención de trabajar en sus habilidades sensoriales. De esta manera, podría entrenar y también estar atento al peligro. Mientras estiraba sus sentidos tanto como podía, reflexionaba sobre lo que vio en el camino hacia el puente. El pueblo estaba apenas vivo, con toda su gente atrapada en las fauces de la pobreza.
No era un espectáculo que quisiera volver a ver. Niños mendigando en las calles, incluso peleándose entre ellos por comida. Naruto mantuvo sus sentidos activos todo el tiempo, tratando y logrando parcialmente convertirlo en una segunda naturaleza para él, algo que seguiría funcionando en segundo plano por sí mismo mientras se concentraba en las tareas más importantes. En general, fue un día sin incidentes, por lo que Naruto estaba agradecido. Sus clones habían desaparecido en algún momento de la tarde, con buenas noticias. Suitón. Suidana ahora se consideraba dominado, ya que los clones de Naruto pudieron reducir la cantidad de sellos manuales a uno. Suitón. Daibakufu no Jutsu, estilo de agua. Jutsu de vórtice gigante, fue sorprendentemente fácil de aprender y perfecto, considerando que era un jutsu de alto rango A ayudó que solo tuviera 18 sellos manuales. Trabajaría para dominarlo cuando regresara a Konoha, cuando no hubiera ninguna amenaza. Suitón. Suiyudan no Jutsu, estilo de agua. Jutsu de dragón de agua, es algo en lo que trabajará más adelante. Ese jutsu era increíblemente complejo, consistía en 44 sellos manuales y requería una cantidad extrema de chakra. Si bien la cantidad de chakra no era un problema para él, quería ser cauteloso al usarlo para no desperdiciar ni una sola gota de chakra mientras lo ejecutaba. Llevó a Tazuna a casa, a través de un paso rápido. Llegaron solo 5 minutos antes de la hora asignada que Kakashi les había dado. Al entrar, encontró a Tsunami preparando la cena. Hola Tsunami-san. Dicha mujer se giró, sorpresa en sus ojos. Tou-san, Naruto-kun, llegaron bastante temprano hoy. Naruto se encogió de hombros, órdenes de Kakashi-sensei. De todos modos, ¿puedes decirme cuánto falta para que la cena esté lista? Tsunami sonrió, estará listo en 20 minutos, Naruto-kun. Naruto asintió y salió, decidiendo divertirse un poco. Caminando hacia donde estaba Sasuke, no se sorprendió al notar que el chico se pegaba fácilmente a la corteza de un árbol. Hora de una tortura, un brillo profano entró en sus ojos. Sasuke. Llamó. Al ver que el niño lo miraba, le indicó que se acercara a él, lo cual hizo. ¿Qué tal un poco de entrenamiento? Momentos después, Sasuke estaba de pie al lado de un árbol, con el ceño fruncido en su rostro. ¿Qué clase de entrenamiento es este, Tobe? Naruto hizo una señal de medio carnero, lo que provocó que aparecieran 5 clones de sombra, además de que el ceño fruncido de Sasuke se hiciera más profundo. Envidiaba mucho la habilidad de Naruto para hacer clones de sombras, y eso también en gran cantidad. Odiaba admitirlo, pero Naruto podía enviar spam a más clones de los que podía crear, los que son una ilusión. Una vez le había pedido a Naruto que le dijera el secreto de los clones de sombra. Naruto se había burlado de él y le dijo sin rodeos que no tenía intención de hacer eso. Además, los clones de sombra requieren mucho chakra, algo que Sasuke no tenía de sobra. Puede que no tenga su Sharingan, pero una vez que lo tuvo, tenía toda la intención de copiar los jutsus de Naruto. Pero el problema era que, para que un Sharingan copiara con éxito un jutsu, se debían realizar todos los sellos manuales. Sasuke había notado que casi todos los jutsus que había visto ejecutar a Naruto, se hacían con solo uno o dos sellos manuales. El jutsu del clon de sombra se hizo solo con medio carnero, lo que significaba que Sasuke no podía copiar ninguno de ellos. Él no era un idiota. Sasuke sabía que los jutsus tienen múltiples signos con las manos, lo que indicaba que Naruto era muy hábil para realizarlos con solo uno o dos. Sofocando su frustración, se concentró en lo que Naruto estaba diciendo. Tenía una mirada muy inocente en su rostro, algo que no presagiaba nada bueno. Las reglas de este entrenamiento son muy simples. Tienes que permanecer pegado al árbol y no caer al suelo, dijo Naruto, eligiendo sus palabras con cuidado. Había una laguna en lo que dijo, pero tenía curiosidad por saber si Sasuke podía leer entre líneas. Sasuke se burló, ¿eso es todo? Entonces esto será fácil. Sin embargo, de repente se vio obligado a esquivar el shuriken que casi lo corta. No le dieron tiempo para recuperarse cuando una lluvia de shuriken vino hacia él, obligándolo a esquivar como si su vida dependiera de ello. Naruto sonrió salvajemente cuando sus clones de sombra no le dieron tiempo a Sasuke para descansar. Vio a Sasuke casi caer al suelo, pero apenas se recuperó a tiempo. Decidiendo darle algo de inspiración al chico, gritó. No veo cómo esto es fácil para ti, Sasuke. Apenas te aferras al árbol. Y tienes 3 cortes, lo que significa que estás muerto 3 veces. Ausentemente, creó 5 más para reemplazar a aquellos cuyos shuriken estaban terminados y agregó sal a la herida. Cuando dominé caminar entre árboles, pude esquivarlos con los ojos cerrados. Eso lo hizo por Sasuke.
Ya estaba amargado por el hecho de que fue el último en dominar el caminar sobre árboles. Pero tenía que admitir que este entrenamiento era bueno, incluso excelente. Naruto estaba obligando a su cuerpo a hacer que el árbol caminara casi como una segunda naturaleza, para poder concentrarse en las tareas más importantes. Pero no necesitaba burlarse de él de esa manera. Gruñó y se concentró en pegarse al árbol primero y luego preocuparse por el shuriken. Pero Naruto no le dio tiempo, obligándolo a actuar por instinto. Naruto continuó con esto durante 15 minutos más y al final de eso, Sasuke estaba hecho un desastre sudoroso, acostado boca arriba en el suelo. Ni siquiera tenía la energía para mirar a Naruto, que parecía completamente divertido con él. Tú, hijo de, jadeó. Naruto sacudió su dedo hacia él como si estuviera regañando a un niño. Ahora, cuida tu lenguaje. Hay niños por aquí. Ese bastardo. Se estaba divirtiendo demasiado a su costa. Volteándose bruscamente, dijo, la cena está lista. Vamos. Empezó a caminar, sin esperar a Sasuke. La cena transcurrió sin incidentes, lo único divertido fue ver comer a Sasuke. El niño había atacado la comida con la velocidad de un caracol. No tenía energía ni para comer. Después de la cena, Naruto estaba sentado a la mesa mientras Tazuna felizmente informaba sobre su progreso. El puente pronto estará completo. Aunque tengo que preguntar, ¿por qué se quedaron incluso después de que mentí sobre la misión? Kakashi cruzó las manos mientras pensaba en la respuesta. No hacer lo correcto cuando sabes que es correcto es el camino del cobarde. Esas son las enseñanzas de nuestro anterior Hokage. Ese es el camino del shinobi. No trabajamos solo por dinero. Inari, que estaba mirando su plato, miró a Naruto e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Naruto tenía los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos mirando al techo y una pequeña sonrisa en su rostro. Parecía completamente despreocupado, como si no tuviera preocupaciones. Flashbacks de su padre se dispararon dentro de su mente. Kaiza salvándolo, protegiéndolo, haciéndolo feliz. Sin embargo, esos pensamientos solo traían dolor ahora. Algo se rompió dentro de él en ese momento. Golpeando sus manos sobre la mesa, se puso de pie en su silla. Fue suficiente para atraer toda la atención de la habitación hacia él. Pero no le importaba, ya había tenido suficiente de la actitud despreocupada barra indiferente y aburrida de Naruto. ¿Por qué te esfuerzas tanto cuando solo fallarás? No puedes vencer a los hombres de gato incluso si sigues entrenando. No importa cuánto lo intentes, las personas débiles siempre pierden ante las fuertes. Aunque se dirigía a todos los ninjas en la habitación, de alguna manera, todos sintieron que Inari solo le estaba gritando a Naruto. Naruto se apoyó en la mesa, la barbilla en sus manos y expresión vagamente confundida. Parece que nos estás confundiendo con el chico de la gente débil, dijo, su confusión de antes había desaparecido. Sin embargo, Inari estaba en racha. Cállate. Me molesta cuando te veo. Siempre estás bromeando y divirtiéndote. No sabes nada sobre el sufrimiento o lo difícil que es la vida para personas como nosotros. Solo terminarás siendo asesinado. Las lágrimas corrían por el final de sus gritos. Kakashi se había tensado durante los gritos de Inari. Decir que Naruto no conoce el sufrimiento, no podía estar más equivocado. Esperaba que Naruto atacara y se preparó para defender a Inari, pero no pasó nada. Naruto estaba sentado allí como si nada hubiera pasado. No había ni una pizca de rabia en su rostro. Sin embargo, dentro de su mente, una tormenta rugía. Sus emociones se estaban volviendo locas. Pero tenía que controlarlos, empujarlos hacia una meta temporal. Este niño necesita un control de la realidad. Manteniendo su voz uniforme, dijo, «Sabes, tienes toda la razón». Kakashi miró a Naruto con sorpresa. Eso era lo último que esperaba que dijera Naruto. Los fuertes siempre defenderán a los débiles. Gato, y por extensión su organización, son débiles. Nada más que un montón de cobardes que se meten con las personas que no pueden pelear. Solo pueden ganar contra aquellos que no tienen la voluntad de contraatacar. Contra nosotros, los shinobis entrenados, no son nada. Una mirada peligrosa cruzó su rostro, una mirada que incluso Sasuke y Kakashi se aterrorizaron un poco, no somos débiles. No nos incluyas en la misma categoría que tú. Se burló con disgusto y volvió la cabeza, no nos parecemos en nada. Inari lloró más fuerte mientras miraba aún más acaloradamente a Naruto, me alegro de que no seamos parecidos. Odiaría ser como tú. Ni siquiera tienes un cuidado en el mundo. No sabes cómo. Qué dura puede ser la vida.
La tensión en la habitación era densa mientras todos miraban a Naruto, quien por primera vez en su carrera como ninja, se sentía realmente enojado. Sus azules eran tan fríos como el hielo más frío, la ira nadaba en su interior. Aunque se abstuvo de canalizar la intención asesina, sus ojos fueron igual de efectivos. La rabia en sus ojos fue suficiente para poner miedo dentro de Inari, cuyas piernas perdieron fuerza y se vio obligada a sentarse. Mírate a ti mismo, quejándote y quejándote de la vida. Pensando que lo tienes difícil, su voz era un susurro, pero estaba tan cargada de rabia que aterrorizó a su equipo. Mientras que Kakashi sintió que su ira estaba justificada, Tazuna y Tsunami tenían los ojos muy abiertos. No tenían idea de que un chico tan dulce como Naruto tuviera tanta rabia dentro de él. Naruto se enderezó en su asiento. Su mente volvió a los niños que había visto camino al puente. Los que no tenía ninguna duda eran huérfanos. Te sientas aquí, con una familia amorosa, con una madre que cocina para ti, se preocupa por ti y te ama. Un abuelo que está construyendo un puente para que este país pueda estar libre del reinado de Gato. Naruto miró a Inari con claro disgusto, ¿qué vida tan dura tienes? Sakura finalmente se cansó de que Naruto regañara a Inari. Sintió que Naruto estaba siendo innecesariamente duro con el chico. Naruto. Eso está demasiado lejos, eso fue todo lo que había dicho antes de que Naruto le diera una mirada feroz, forzada con intención asesina. Callarse la boca. Sakura no estaba tan aterrorizada por la intención asesina como por la ira ardiente en su voz. Cayó hacia atrás como una bolsa de papas. Naruto volvió su mirada hacia Inari, estoy dispuesto a apostar que nunca has puesto un pie fuera de esta casa. Nunca has visto la ciudad, donde los niños más jóvenes que tú han perdido a sus padres, a ambos. Finalmente levantó la voz y sintió una oscura satisfacción al ver a todos estremecerse, incluso a Sasuke. Me alegro de no ser como tú. De hecho, decidí hacer algo con mi vida en lugar de convertirme en una llorona, sentarme en un lugar y quejarme de lo difícil que es la vida. Noticia de última hora, hay personas que lo tienen muy lejos. Peor que tú. No eres más que un cobarde que se niega a hacer algo bien. A pesar de que sus palabras estaban llenas de rabia, sus acciones fueron cualquier cosa menos rudas. Empujó suavemente su silla y se dirigió a la puerta. Kakashi le preguntó, Naruto, ¿a dónde vas? Naruto no miró hacia atrás y respondió, para quemar un poco de esta ira. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Todos se preguntaron qué causó que Naruto tuviera una reacción tan fuerte a las palabras de Inari. Inari sollozó antes de que él también saliera corriendo por la puerta. Eso fue un desastre, aunque no del todo inesperado, pensó Kakashi, dejando su libro a un lado por el momento. Siguió a Inari hasta la parte de atrás, donde el chico estaba mirando el océano. ¿Te importa si me uno? ¿O les importa si me uno? Preguntó Kakashi, sorprendiendo a Inari. XXXXXXX Kakashi se sentó al lado de Inari, ambos mirando hacia el océano. Naruto no dijo nada de eso por despecho. Es solo un poco terco, eso es todo, dijo Kakashi suavemente. Si bien lo que Naruto había dicho era la fría y amarga verdad, el peso de esas palabras no era algo que un niño de 8 años pudiera manejar. Naruto era diferente. Había estado manejando tal peso desde que aprendió a caminar de pie. Naruto es como tú en el sentido de que no tiene padre. Eso fue una mentira. Kakashi sabía que Naruto sabía quién era su padre, pero Naruto no tenía recuerdos de él. De hecho, Naruto no tiene ningún recuerdo de sus padres. Se los quitaron cuando nació, por lo que no entiende qué son los padres. Tampoco tenía amigos, explicó. La cabeza de Inari se levantó para mirar a Kakashi, con confusión en sus ojos. Kakashi continuó. Sin embargo, no hubo un solo momento en el que lo vi llorar o ponerse de mal humor. Eso era cierto. Naruto, hasta ahora, había enfrentado las dificultades de la vida de frente y ganó, volviéndose más fuerte después de vencer cada desafío. Está desesperado por hacer que la gente lo reconozca, dijo Kakashi. Incluso ahora, cuando Naruto tenía una expresión de aburrimiento barra indiferencia casi todo el tiempo, Kakashi podía verlo en sus ojos. La esperanza de que alguien lo reconozca por lo que es estaba desnuda para que todo el mundo la viera. Desafortunadamente para Naruto, el mundo actuó ignorante. Kakashi rió suavemente, se aburrió de llorarle al mundo hace mucho tiempo. Inari miró hacia abajo, comenzando a entender lo que Kakashi estaba tratando de decir. Naruto no nació fuerte, eligió hacerse fuerte para poder vivir su vida de una mejor manera. Naruto sabe de dónde viene la verdadera fuerza, al igual que tu padre. De hecho, Naruto podría ser alguien que te entienda mejor, dijo Kakashi.
Inari estaba comprendiendo lentamente que Naruto podría ser el único que se parecía más a Inari. El ojo de Kakashi sonrió, las palabras que te dijo antes, probablemente se lo ha dicho a sí mismo una y otra vez. Naruto apareció en su lugar de entrenamiento, con los puños fuertemente apretados. Sintió que un poco de culpa se apoderaba de él por gritarle a un niño tan pequeño, pero ese sentimiento fue eclipsado fácilmente por la rabia que sentía. El nervio de ese mocoso. Yo no conozco ningún sufrimiento. Él no durará ni un día viviendo mi vida. Rugió dentro de su mente. Kurama se mantuvo en silencio, pero estaba preocupado por su anfitrión. Decidió dejar que Naruto quemara su ira solo, en lugar de hablar con él. Haciendo una señal de medio carnero, haciendo que aparezcan 100 clones de sombra. Estaba a punto de cargar de cabeza y eliminarlos de la manera más brutal que se le ocurrió, pero visiblemente se obligó a pensar lógicamente. Esta podría ser una oportunidad para capacitarse. Se le olvidó por completo que estaría demasiado agotado para ir al puente mañana. Disipó a la mitad de los clones, haciendo que la otra mitad lo mirara confundida. Intentaremos reducir el número de sellos manuales en Suitón. Daibakufu no Jutsu de 18 a 10 por ahora. Podría reducirlos aún más cuando regresara a Konoha. Los clones asintieron como uno solo y Flash caminó hacia el cuerpo de agua más cercano, ansioso por terminar esta noche. Mientras los perseguía, frunció el ceño y pensó, realmente debería aprender la técnica del parpadeo del cuerpo. El paso rápido es bueno y todo eso, pero es para distancias cortas, sin mencionar que puedo viajar largas distancias rápidamente, mucho más rápido que Shunpo. Además, el parpadeo del cuerpo es bueno para viajar rápidamente donde no he marcado. Cuando vio a los clones trabajando, consideró otra idea. Me pregunto si Nidai me tiene un pergamino escrito sobre cómo sacar agua de la nada. Sería increíblemente útil en jutsus de Suitón y también en supervivencia. Toda la noche, Naruto trabajó para reducir los sellos manuales del jutsu Suitón. Pudo reducirlo a 10, pero lo dejó increíblemente exhausto. Apenas pudo arrastrarse de regreso a la casa de Tazuna y tan pronto como estuvo frente a su futón, cayó boca abajo, dormido antes incluso de golpear el colchón. Así lo encontró Kakashi cuando despertó. Despertó a Sasuke, quien miró a Kakashi, quien le indicaba que se callara, señalando a Naruto. Sasuke entendió y ambos se prepararon en silencio. Bajando las escaleras, encontraron a Sakura desayunando en la mesa. Sus ojos mostraban confusión cuando vio que faltaba un miembro, Sensei. Sasuke-kun. ¿Dónde está Naruto? Sasuke habló antes de que Kakashi pudiera hacerlo, ese idiota entrenó tan duro que lo noquearon. No vendrá con nosotros hoy. Kakashi asintió con la cabeza. Rápidamente desayunaron y se pusieron de pie, listos para partir. Mientras salían, Kakashi se volvió hacia Tsunami. Por favor, cuida a Naruto. Está exhausto después del entrenamiento y no vendrá con nosotros hoy. Tsunami frunció el ceño con preocupación, ¿te sientes lo suficientemente bien, Kakashi-san? Kakashi se frotó la nuca y se rió entre dientes, sí, estoy bien. Tazuna asintió, bueno, entonces, vámonos. Se alejaron después de eso. XXXXXXX Zabuza y Aku miraron a los trabajadores en el puente desde su bote. Ahora es el momento de atacar, murmuró mientras sacaba su espada. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe y se cerraron de inmediato debido al brillo en la habitación. Gimiendo, se levantó y abrió lentamente los ojos, dejando que se acostumbraran. Maldita sea, entrené demasiado anoche, pensó. Comprobó sus reservas de chakra y se estremeció ligeramente. Eran un poco menos de la mitad. Supongo que me presioné demasiado anoche, pensó. Oh, ¿tú crees? La voz de Kurama rezumaba sarcasmo. Naruto volvió a hacer una mueca, lo siento, Kurama. Pero yo estaba un poco enojado anoche, se defendió. Kurama resopló, un poco. Mocoso, asustaste muchísimo a todos. Un poco es un eufemismo. Estoy orgulloso de ti. Naruto se encogió de hombros y se levantó, notando por primera vez que la cama a su alrededor estaba vacía. Entrecerrando los ojos, dedujo que Kakashi debió haber decidido dejarlo recuperarse hoy en lugar de venir con ellos. Rápidamente completó sus rituales matutinos y se vistió. Atando su cabello en una prolija cola de caballo, corrió escaleras abajo hacia el comedor, donde Tsunami estaba lavando los platos. Se volvió hacia él y sonrió, ah, Naruto-kun. Si te preguntas dónde están todos, tu sensei dijo que te dejara descansar hoy. Naruto asintió. Se lo imaginó, sin embargo, podía sentir de alguna manera que hoy sería diferente y, como tal, necesitaba llegar al puente.
Metiendo la mano en la bolsa de su cadera izquierda, sacó una pequeña pastilla negra. No tengo más remedio que comer esto, pensó mientras se ponía la pastilla en la boca. Me permitiría pelear 3 días seguidos sin descanso, pero me quedaría totalmente exhausto al final de eso, hizo una mueca ante el sabor. Aunque sabe a mierda. Ni siquiera 10 segundos después de haberlo tragado, sintió que su chakra se reponía al máximo. Demonios, incluso sintió que se expandía un poco. Su hambre desapareció, haciéndolo sonreír. Hora de irse, pensó, su sonrisa fue reemplazada por su ceño neutral. Itekimasu. Gritó mientras se marchaba. Había logrado dominar otro nivel de su sello de resistencia en una semana de entrenamiento, aumentando aún más su velocidad bruta. Saltó de árbol normalmente, eligiendo conservar su energía para la batalla que de alguna manera sabía que sucedería. Mientras cruzaba un claro, sus ojos se posaron en algo, lo que hizo que se detuviera. Eso es interesante. Tsunami estaba limpiando la cocina cuando escuchó el sonido de la puerta rompiéndose. Dos hombres con espadas entraron y uno de ellos sonrió. Hija del constructor de puentes Tazuna, vienes con nosotros. Inari escuchó el ruido y vio a su madre yendo con los hombres. Sintió miedo, sin embargo, se obligó a mantenerse fuerte. Salvaré a Mikasa-san. Destellos de cómo Naruto lo llamó débil alimentaron su coraje. Naruto regresó a la casa justo a tiempo para ver a dos aspirantes a samuráis corriendo hacia Inari, con las espadas desenvainadas. Sin perder tiempo, inmediatamente soltó sus sellos y Flash dio un paso hacia Inari, agarrando rápidamente al dúo de madre e hijo, y Flash dio un paso atrás justo a tiempo también. Las espadas cortaron el espacio donde estaba hace un momento. Los matones quedaron estupefactos. Lo que acaba de suceder, solo entonces notaron que Tsunami se había ido. Se dieron la vuelta y vieron a un niño rubio con ropa azul oscuro, sosteniendo a Tsunami e Inari a una distancia segura. La presencia de un Itayate debajo de su hombro izquierdo confirmó el hecho de que era un ninja. Naruto acomodó a Tsunami y cortó sus cuerdas. Tsunami-san, por favor quédate detrás de mí. Inari, buen trabajo manteniéndolos aquí, sonrió. Inari se animó ante el cumplido. Volviéndose hacia los matones, adoptó la expresión cuando estaba tratando con matones que no tenían cerebro. Una expresión indiferente para transmitir que no se sentía amenazado en absoluto. Sirvió como una excelente manera de enojarlos. Cada vez. Entonces Gato envió a tontos muy tontos a secuestrar a una mujer. No me sorprende en absoluto. Mantuvo su tono lo suficientemente ligero para que perdieran la calma. El que llevaba el sombrero frunció el ceño y dijo, ¿eres solo un ninja incompetente que Tazuna contrató, no? Naruto fingió inspeccionar sus uñas, ¿incompetente? No sé nada de eso, literalmente te arrebaté a Tsunami-san y ni siquiera te diste cuenta. El del parche en el ojo se burló enojado y dijo, veamos cómo nos detienes. Con eso, ambos se prepararon para correr hacia Naruto, con la intención de cortarlo en pedazos. Naruto decidió que algunos juegos mentales estaban en orden. Resoplando, apuntó con el dedo hacia ellos, en todo caso, ustedes son los incompetentes. No notaron a los dos clones parados detrás de ustedes. Como predijo, los dos estúpidamente le dieron la espalda para inspeccionar detrás de ellos. Al no encontrar a nadie, sus ojos se abrieron, nos engañó. Pero ya era demasiado tarde. Naruto se interpuso entre ellos y les dio una patada dividida impecablemente ejecutada en sus cabezas, dejándolos inconscientes fácilmente y enviándolos a los lados opuestos del pasillo y río abajo. Dudaba que sobrevivieran. De repente se dio cuenta de que acababa de realizar su primera muerte. Acababa de acabar con la vida de otro ser. Sin embargo, en lugar de vomitar como pensaba, solo se sintió vacío. Esperó por algún sentimiento terrible que uno tenía después de su primera muerte, pero no pasó nada. Y de alguna manera, lo hizo sentir aún peor. Tsunami e Inari observaron con creciente horror cómo ambos hombres fluían río abajo. Se giraron para mirar a Naruto, quien solo tenía una expresión en blanco en su rostro. La preocupación creció en Tsunami y ella se estiró para tocar su hombro, Naruto-kun. Naruto salió de su trance y la miró. Recuperando sus sentidos, le dio una mirada seria a Tsunami. Tsunami-san, debo irme ahora. Poniendo dos dedos en el suelo, sintió fácilmente el chakra de su equipo y otras dos firmas, una de ellas muy familiar y la otra claramente familiar. Zabuza ya llegó al puente, declaró, ignorando el grito ahogado de Tsunami. Tenía que llegar rápido. Dirigiéndose a Tsunami, dijo, entra en la casa y cierra todas las puertas y ventanas. Asegúrate de que nadie pueda entrar, le advirtió.
La madre asintió e inmediatamente volvió a entrar en la casa. Naruto volvió su mirada en dirección al puente. Era bueno que hubiera puesto su fórmula de Hiraishin en un extremo del puente. Se fue en un destello azul. XXXXXXX Las cosas se habían intensificado en el puente tan pronto como el equipo Itazuna llegaron allí. Habían llegado allí para ver a todos los trabajadores sangrando. ¿Qué es esto? Exclamó Itazuna, corriendo hacia uno de ellos, el único que parecía estar despierto. ¿Qué sucedió? Un monstruo, murmuró el trabajador, apretando los dientes por el dolor, justo cuando una espesa niebla se adentraba. Aquí vienen. Kakashi dijo mientras Itazuna retrocedía, y el ninja tomó una formación defensiva a su alrededor. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kakashi? Dijo la voz de Zabuza a través de la niebla. Veo que todavía estás con esos mocosos, está temblando de nuevo, pobre chico, ¿dónde está el rubio? Era al menos decente que los débiles que tienes ahora, se burló. Sasuke apretó los dientes ante eso. Incluso cuando Naruto no estaba aquí, el enemigo aún lo reconoció. Kakashi sintió una oleada de orgullo ante la burla de Zabuza. Naruto ya estaba haciendo olas si un ninja desaparecido lo reconocía. Él respondió, lo siento, pero él está en una tarea separada. Puedes tratar con nosotros hoy. No había necesidad de mencionar que la tarea era dormir. Un grupo de clones de Zabuza los rodeó. Sasuke esbozó una pequeña sonrisa y puso cara de valiente, estoy emocionado de verte de nuevo. Kakashi ordenó, hazlo, Sasuke. Sasuke desapareció en un repentino estallido de velocidad y apenas unos momentos después, todos los clones de Zabuza se sumergieron en el agua. HM, vio a través de los clones de agua, dijo la voz de Zabuza cuando la niebla se aclaró un poco para mostrar a Zabuza y al falso Unternin parados en el puente. Parece que ha aparecido un rival, Aku. De hecho lo hace, dijo el Unternin, Aku, asintiendo. Pero sigo manteniendo mi punto. El rubio fue mucho más rápido de lo que acabo de ver, dijo Zabuza. Aku luego comenzó a girar increíblemente rápido, moviéndose hacia ellos. Sasuke se tensó y lo encontró en el medio, su kunai chocando contra el senbon de Aku. No quiero tener que matarte, pero no te retirarás, ¿verdad? Preguntó Aku, lo que hizo que Sasuke se burlara. No seas tonto. Ya veo, pero no podrás mantener mi velocidad la próxima vez. Además, ya he obtenido dos ventajas. ¿Dos ventajas? Sasuke repitió. La primera es el agua en el suelo. Y la segunda es que he ocupado uno de tus brazos. Ahora solo podrás huir de mis ataques. Los ojos de Sasuke se abrieron como platos junto con los de Kakashi cuando Aku comenzó a formar sellos con una sola mano, terminando en un sello medio carnero nuevamente. El agua a su alrededor de repente se elevó en el aire y formó agujas, las cuales volaron directamente hacia Sasuke. Aku saltó justo a tiempo, pero parecía que Sasuke quedó atrapado en el bombardeo. Aku obtuvo su respuesta cuando vio que Sasuke se había levantado de un salto y le estaba lanzando shuriken. Aku dio una hábil voltereta hacia atrás para evitarlos, pero cuando volvió a mirar hacia arriba, Sasuke ya no estaba. Eres bastante lento, dijo su voz detrás de él. Ahora solo puedes recibir y bloquear mis ataques. Sasuke cortó a Aku, quien bloqueó con su mano. Estuvo a punto de perder el kunai en la otra mano de Sasuke y se agachó, justo en el camino de la patada de Sasuke, que conectó con su máscara. Zabuza no podía creerlo. Aku perdió velocidad. Sasuke no pudo evitarlo, parece que mi velocidad es mejor que la tuya. Sin embargo, Zabuza se recuperó rápidamente y dijo, a este ritmo, serás derrotado Aku. ¿Lo sabes, verdad? Aku se levantó y formó un extraño sello de mano, sí. No podemos tener eso ahora, ¿verdad? De repente, el aire pareció enfriarse. Ijutsu. Makyo Yōgou. Técnica secreta. Espejos de hielo demoníacos, el agua en el suelo alrededor de Sasuke de repente se elevó para formar placas de agua, que se congelaron y adquirieron una apariencia similar a la de un espejo. Los espejos se levantaron y formaron una cúpula alrededor de Sasuke, quien se veía nervioso por primera vez en la pelea. Aku se movió hacia uno de ellos y aparentemente entró en él. Apareció en un espejo, pero cuando Sasuke se movió para romperlo, Aku apareció en cada uno de los espejos que lo rodeaban. Bueno, entonces, ¿empezamos? Aku preguntó. Te mostraré mi velocidad real. Llegó un ataque de senbon, luego otro, y otro, todos demasiado rápido para que Sasuke los esquivara. Gritos de dolor brotaron de su garganta. Sasuke. Kakashi avanzó para ayudar a su alumno, pero Zabuza le bloqueó el camino. Soy tu oponente, ¿recuerdas?
Tu alumno está perdido, ahora que Aku lo tiene atrapado dentro. Sasuke intentó una gran bola de fuego, pero fue completamente inútil. Ni siquiera había un rasguño en el espejo. Sus gritos continuaron. Sakura no pudo soportar más los gritos, y con un grito de Sasuke-kun. Se movió para ayudarlo, abandonando por completo a Tazuna y dejándolo desprotegido. Ella le arrojó un kunai, pero Aku salió por la mitad de un espejo y lo atrapó con facilidad. No lo creo, dijo. Sakura palideció, lo atrapó. Bueno, eso es lo que sucede cuando fallas en poner al enemigo en tu ecuación. Todos se volvieron hacia la voz que venía del lado de los espejos. Sin embargo, Aku fue demasiado lento para reaccionar. Una rodilla lo golpeó en la barbilla, enviándolo fácilmente fuera de los espejos. Naruto aterrizó en cuclillas, todo listo para la batalla. Sasuke abrió un ojo y vio a Naruto justo afuera del domo. Presume, fue todo lo que pudo decir antes de tratar de conseguir algo de aire en sus pulmones de todos los gritos. Poniéndose de pie, evaluó la situación. Kakashi estaba a punto de enfrentarse a Zabuza, el ninja cazador falso estaba fuera de su cúpula y Sakura acababa de sufrir uno de sus ataques de estupidez. Ah, y Sasuke estaba atrapado. Puedo trabajar con esto. Zabuza estaba prestando atención a cómo los evaluaba Naruto. Es esa rubia otra vez. Fue lo suficientemente rápido como para atrapar a Aku con la guardia baja, y parecía que ni siquiera lo estaba intentando. Entrecerrando los ojos, volvió su atención a Kakashi. Aku reconoció al chico. Es él, del bosque. Al parecer, la espera se volvió aburrida para Zabuza, quien le lanzó 4 shuriken a Naruto. El sentido de peligro de Naruto se activó y los vio venir en cámara lenta. Preparándose para apartarse del camino, se sorprendió cuando 4 Zenbon chocaron con el shuriken. Todos tenían el mismo pensamiento en mente. ¿Por qué salvó a Naruto? Zabuza-sama, por favor déjeme ocuparme de esto. Pidió Aku. Kakashi se encontró en un aprieto. Sakura no podía moverse de su lugar, y si Kakashi se movía para ayudar a Sasuke, dejaría a Tazuna abierto a Zabuza. Naruto evaluó críticamente a Aku. Supongo que eres tú quien puso este domo. ¿Tienes un límite de línea de sangre de hielo, no? Aku se puso rígido, al igual que Zabuza y Kakashi. Tu mocoso es inteligente, Kakashi, le dijo Zabuza a Kakashi, quien solo entrecerró los ojos. Aku habló. Eres bastante perceptivo, Naruto-kun. Sin embargo, no puedes ayudar a tu amigo de ninguna manera. Sasuke eligió este momento para lanzarle un kunai a Aku, quien simplemente apartó la cabeza del camino. No me olvidé de ti. Sasuke apretó los dientes. Esto se estaba poniendo mal, muy rápido. Aku se giró hacia Sasuke, me hubiera gustado que te quedaras ahí en silencio, pero supongo que no puedo esperar eso. Muy bien, terminaré, eso fue todo lo que dijo antes de que su rostro se encontrara con el zapato de Naruto nuevamente. Fue lanzado hacia atrás casi 2 metros por Naruto, quien lo miraba como si fuera un idiota. ¿Quién aparta la cara de un oponente para hablar, idiota? Sin embargo, Aku no fue el único sorprendido. Sasuke, Sakura, Kakashi y Zabuza estaban pensando en una longitud de onda similar. Fue lo suficientemente rápido como para tomarme con la guardia baja de la misma manera, una segunda vez. ¿Desde cuándo Naruto es tan rápido? Ese dobe, ni siquiera lo vi moverse. Bien hecho Naruto. Manténlo ocupado. Las cosas se están poniendo interesantes, ahora que Sasuke mocoso podría tener la oportunidad de salir con vida. Aku no perdió más tiempo. Fundiéndose de nuevo en el espejo, Sasuke tuvo que contener un gemido por lo que estaba a punto de pasar. Sin embargo, no estaba preparado para que Naruto apareciera repentinamente ante él. Naruto ya tenía una vaga idea de lo que estaba a punto de suceder, por lo que convocó a 4 clones de sombra. Tomando una posición pentagonal alrededor de Sasuke, los 5 Naruto gritaron mentalmente mientras hacían el sello de tigre. Suiton, Suihineki. Estilo de agua, muro de agua, un muro de agua se elevó ante cada uno de los clones del agua debajo de sus pies, quienes lo manipularon para cubrir sus cabezas también. Sasuke, llamó Naruto en voz baja. Sasuke volteó a mirarlo y lo vio mantener la mano de tigre sellada. Esta es solo una solución temporal. Lo que sea que nos arroje, Zenbon. Naruto levantó las cejas, oye, Zenbon lo es. Pasarán de todos modos entonces. Quiero que estés en guardia en caso de que salga de los espejos. Como predijo Naruto, Zenbon vino hacia ellos desde todas las direcciones. Naruto y sus clones hicieron que su muro fuera lo más grueso posible. Zenbon todavía pasó, pero estaba claro que no estaban haciendo tanto daño como antes. Ni siquiera estaban disipando a los clones.
Haku no sabía que Naruto los había forzado con chakra. Tengo que destruir esos clones, pensó. Fue solo por un momento fugaz, pero Naruto y sus clones lo captaron. Todo sucedió en cámara lenta. Haku atravesó la pared y giró alrededor de un senbon, pero los clones de Naruto estaban ocupados manteniendo la pared, por lo que no pudieron reaccionar a tiempo y se disiparon. Naruto mismo esquivó el senbon con el grosor de un cabello. Tan pronto como la pared cayó, Haku volvió a mirar al espejo. Tu defensa es escasa. No puedes esperar ganar contra mí. Sin embargo, a Naruto se le había ocurrido una forma de distraer a Haku. Técnica interesante, esta es. Se mueve parcialmente en el espacio-tiempo, si no me equivoco. Puedes moverte de un espejo a otro con mayor velocidad. Dado que el tiempo es relativo a la velocidad, todo debe moverse en cámara lenta para ti, dijo. Sonrió, esperando despistar a Haku. Sasuke miró boquiabierto al rubio. ¿Cómo diablos se dio cuenta de eso? Naruto tenía sus propios pensamientos. Ha estado manteniendo estos espejos durante bastante tiempo. Sus reservas de chakra ya deben haberse agotado. Es hora de comprobarlo. Haciendo una serpiente foca, respiró hondo. Futon. Kaze Gyora Inojutsu. Estilo de viento. Técnica de torpedo de viento, una bola de viento salió disparada hacia los espejos y explotó con gran fuerza al contacto. Naruto estaba complacido de ver los resultados. Hubo un crack. Uno grande. La mandíbula de Sasuke cayó aún más, ¿cómo se rompió? Mi bola de fuego ni siquiera pudo rayarla. Naruto decidió ignorarlo por el momento. Sin embargo, Haku reformó el espejo y continuó con su asalto, esta vez apuntando a los puntos vitales de Naruto. Naruto sonrió y se preparó para volar el senbon. Convocó a dos clones para proteger su espalda, sin embargo, uno se disipó de inmediato, dejándolo abierto al ataque. Y como Naruto estaba realizando un jutsu, no podía hacer más clones. Senbon corrió hacia su lado desprotegido y se preparó para agacharse en respuesta a su sentido del peligro. Sasuke vio cuán confiado estaba Naruto en esta situación. Como nunca mostró miedo, sino que optó por infundir miedo en la mente de su oponente, con la esperanza de infundir dudas. Al ver a Naruto sonreír, Sasuke no tuvo dudas de que el rubio tenía un plan y que funcionaría. Sin embargo, al ver a Senbon correr hacia el lado desprotegido de Naruto, algo se movió en él. Pudo verlos en cámara lenta. Podía ver todo con una claridad cristalina y sabía qué hacer. Saltó entre el Senbon y Naruto, tomando toda su fuerza. Naruto se dio la vuelta y sus ojos se abrieron al ver a Sasuke tomar el ataque. Sin bajar la guardia, habló con los dientes apretados. ¿Qué demonios fue eso, Sasuke? ¿Por qué hiciste eso? Sasuke estaba perdiendo el conocimiento rápidamente, así que dijo. Yo, no sé. Mi cuerpo se movió por sí solo. Mi hermano todavía está, por ahí en alguna parte. No, no lo hagas. Muere Naruto, con eso, cayó inconsciente. Naruto no podía comprobar si Sasuke estaba realmente muerto sin bajar la guardia, por lo que se vio obligado a asumir el peor de los casos. Sasuke probablemente estaba cerca de la muerte, o ya estaba muerto. Una ira inimaginable se apoderó de él, haciéndolo temblar ligeramente. Desconocido para él, una capa de chakra naranja extremadamente densa comenzó a cubrirlo. La voz de Kurama resonó en su cabeza, Naruto. Estás atrayendo mi chakra con tu ira. Cálmate o no serás más que un berserker. Naruto respondió, él mató a Sasuke. ¿Cómo no esperas que me enoje? Kurama gruñó, este no es el momento de perder la cabeza, Naruto. No te entrené para ser tan débil contra tus emociones. Contrólalos, fluye con ellos de tal manera que se conviertan en tu arma contra tu enemigo. La ira en la voz de Kurama lo sacó de su ira. Solo entonces se dio cuenta de que Haku todavía le lanzaba senbon, pero una capa naranja impedía que hicieran contacto con su piel. El chakra de Kurama se dio cuenta. XXXXXXX Zabuza y Kakashi se detuvieron al sentir el extraño chakra. ¿Qué es ese chakra? Es demasiado fuerte para ser Kakashi, pensó Zabuza, perplejo ante la nueva presencia. Sin embargo, Kakashi reconoció perfectamente el chakra. Esto es malo. Necesito terminar esto rápido en caso de que el sello se haya aflojado. Dirigiéndose a Zabuza, habló. Ambos somos hombres ocupados, Zabuza. ¿Qué tal si usamos un último movimiento, el ganador se lleva todo, ¿sabes? Zabuza sonrió bajo sus vendajes, suena interesante. Cuanto más rápido te mate, más rápido me pagarán. XXXXXXX Naruto negó con la cabeza y volvió a concentrarse en Haku, que seguía lanzando su senbon.
Inmediatamente, un nuevo plan comenzó a formarse en su mente. Kurama está volviendo lentamente su chakra al sello, lo que significa que no estaré protegido por mucho tiempo. Ese cazador nin es increíblemente rápido, pero no tan rápido como para que no pueda ser rastreado por mí si mi sentido del peligro permanece activado, o el Sharingan de Sasuke, que, si no me equivoco, le permitió ver el camino del Senbon. Y saltó para protegerme. Tampoco hay tiempo para explotar etiquetas. Tengo que cronometrarlo perfectamente. Si llego tarde aunque sea un solo momento, se dará cuenta de mi plan. Naruto terminó de planificar y lo puso en marcha. Sacó un kunai, le puso su fórmula de Iraisin y lo arrojó al suelo, a la base de uno de los espejos. Repitió esto hasta que los kunai formaron un patrón hexagonal. Luego brilló. Aku estaba honestamente perplejo por lo que Naruto estaba tratando de hacer. Esos kunai, incluso si estuvieran envueltos con una etiqueta explosiva, no dañarían sus espejos. Pero tendría que terminar esto rápido. Su chakra estaba empezando a bajar peligrosamente. Duplicó sus ataques a Naruto, quien parecía estar esperando que los ataques lo golpearan. En el último momento, aparentemente desapareció. Los ojos de Aku se abrieron cuando vio que Naruto ahora estaba en una posición opuesta a su posición anterior. La parte aterradora era que Aku ni siquiera lo vio moverse. Un destello azul fue todo lo que vio. Recuperándose, atacó a Naruto en su nueva posición, quien volvió a desaparecer. Esto continuó unas cuantas veces más antes de que Aku decidiera terminarlo. Su chakra estaba casi agotado, por lo que tendría que salir y atacar la espalda de Naruto lo más rápido que pudiera. Naruto parpadeaba y esquivaba el Senbon con facilidad debido a la lenta percepción que le daba su sentido del peligro junto con la velocidad de Iraisin. Estaba jugando al juego de la espera. Sabía que Aku estaba a punto de agotarse y atacaría la espalda de Naruto porque ya no tenía el chakra para una confrontación directa con Naruto, quien aún no había sentido una pérdida de sus reservas. Efectivamente, su sentido del peligro lo alertó de que el cazador nin estaba saliendo de un espejo detrás de él, atacando su espalda. Esto era lo que estaba esperando. Inmediatamente se dirigió a otro kunai a su lado, observando con satisfacción cómo el cazador nin lo extrañaba y caía hacia adelante. Ese fue el momento en que golpeó. El chakra de Naruto era increíblemente denso, por lo que aumentaba enormemente sus rasgos físicos. Era más rápido, más fuerte y más ágil que la mayoría de la gente de su edad. Entonces, cuando Naruto dirigió su chakra y lo condensó en su puño, la fuerza era algo que habría enviado a alguien de su tamaño volando a una docena de metros de distancia. Su puño hizo perfecto contacto con la mejilla del ninja cazador. Junto con el impulso de su paso relámpago, Naruto golpeó a Aku contra el espejo, rompiéndolo como si no fuera más que una hoja de papel. Aku salió volando por la fuerza del puño, todos sus espejos se hicieron añicos. No podía creer que Naruto fuera tan fuerte. Para tener una forma de evitar su Senbon dentro de la cúpula, chakra lo suficientemente denso como para romper sus espejos. Estaba bastante seguro de que tenía la mandíbula rota, aunque se habría roto si no fuera por su máscara, que ahora estaba hecha añicos. Fue un milagro que no fuera noqueado. Naruto miró con sorpresa al cazador nin que ahora se reveló como Aku. No pudo evitar sentirse herido por cómo una persona que él pensaba que entendía lo que Naruto representaba tan perfectamente lastimaría a su camarada. Aku miró a Naruto con una expresión en blanco, ¿por qué no me matas, cuando he matado a tu amigo? Naruto volteó a mirar a Sasuke, quien parecía más un alfiletero que un humano. Una breve oleada de ira lo golpeó, lo que provocó que golpeara a Aku directamente en el estómago. La fuerza detrás del golpe hizo que Aku cayera de rodillas, pero sabía que Naruto se había contenido. Luchando contra el dolor, habló. ¿No era una persona importante para ti? Naruto recordó su reunión con Aku en el bosque, donde Aku le había dicho cómo tenía una persona importante y cómo lo protegería. ¿Zabuza es tu persona importante, no? Preguntó suavemente. Aunque ya sabía la respuesta. Aku asintió con la cabeza. Luego procedió a decirle cómo tenía personas importantes además de Zabuza hace mucho tiempo. Cómo su padre trató de matar a su madre, cómo trató de matar a Aku por su linaje. Aku había matado a su propio padre en defensa. Había sufrido el sentimiento más terrible que había, la sensación de que nadie te quería. Entonces Zabuza lo encontró, lo crió. Aku sintió que era la herramienta más confiable de Zabuza. Por favor mátame. XXXXXXX Zabuza tenía a Kakashi donde quería. Kakashi no tenía forma de saber dónde estaba Zabuza, pero Zabuza estaba al tanto de todo lo que Kakashi estaba haciendo. O eso pensó.
Kakashi aparentemente tenía otro truco bajo la manga. Invocó a Suninken para rastrear a Zabuza a través de la niebla. Los perros habían atrapado a Zabuza en su lugar, dándole tiempo a Kakashi para ejecutar su único movimiento original, el cortador de rayos. Raikiri. Tenía electricidad en sus manos, lo que hizo que los ojos de Zabuza se abrieran ante la gran cantidad de chakra que exudaba Kakashi. Esa cosa puede atravesar cualquier cosa. Kakashi corrió hacia Zabuza, con la intención de terminar esto de una vez por todas. Naruto encontró esto tan mal que solo quería dejar a Aku en paz. Pero era evidente, el dolor que cargaba Aku. Zabuza estaba casi muerto ahora, lo que significaba que a Aku no le quedaba nadie en el mundo. Otra vez. Solo mátalo, Naruto, aunque solo sea para aliviarle el dolor, se escuchó la voz de Kurama. Naruto agarró su kunai con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sin embargo, se preparó. Canalizó puro chakra de viento a través de su kunai, haciendo que se pareciera a una daga azul. Que encuentres la paz en tu muerte, Aku, pensó mientras se acercaba rápidamente a Aku, su kunai yendo hacia su corazón. Sin embargo, hay un dicho que dice que siempre sabes cuando las personas importantes para ti están en peligro. Quizás esa fue la razón por la que Aku pudo agarrar el brazo de Naruto en medio de un movimiento. Naruto estaba más que sorprendido, estaba estupefacto. ¿Cómo diablos Aku agarró su brazo? Fue entonces cuando prestó atención a sus sentidos. El chakra de Kakashi había tomado la forma de pura electricidad. Espera, si Kakashi-sensei todavía está usando Jutsu, eso significa que Zabuza todavía está vivo. Como para confirmar sus pensamientos, Aku habló. Lo siento, Naruto-kun, pero todavía no puedo morir. Haciendo algunos sellos con una sola mano, desapareció en un Shunshin. Maldición. Naruto maldijo antes de que él también, Flash, se acercó a la ubicación de Kakashi, justo a tiempo para ver a Aku siendo empalado por Kakashi, cuya mano estaba cubierta de electricidad. Zabuza aprovechó esta oportunidad para balancear su espada hacia Kakashi, quien saltó hacia atrás. Cerrando los ojos de Aku, procedió a deshabilitar brutalmente los brazos de Zabuza atravesándolos con kunai. Bueno, parece que el demonio de la niebla no es más que un fracaso. Todos se giraron para mirar al dueño de la voz, quien se reveló como un hombre bastante bajo. Lo siento Zabuza, pero mueres aquí. Verás, contratar ninjas oficiales cuesta mucho dinero, así que contraté a un ninja desaparecido como tú. Si los ninjas se hubieran matado, me habrían ahorrado el problema y el dinero. Una sonrisa desagradable cruzó el rostro de Gato, si me preguntas, no eres más que un lindo demonio. Perdón por el salto, pero todo después de esto es igual hasta que Zabuza se derrumba. Uno de los matones los llamó. Oigan, no crean que ustedes, bastardos, están fuera de peligro. Acabaron de matar nuestra única fuente de ingresos. Ahora tendremos que atacar la ciudad y robar todos los objetos de valor. Los otros matones rugieron su acuerdo. Naruto se volvió hacia Kakashi, sensei, ¿tiene alguna forma de cuidarlos a todos? Kakashi negó con la cabeza, un suspiro enojado escapó de sus labios, no. Usé demasiado de mi chakra. Naruto apretó los dientes. Podría terminar esto en unos momentos, pero me arriesgo a exponer al dios del trueno volador, maldita sea. Miró hacia Sakura y Kazuna. Sakura tenía la cabeza enterrada en el pecho de Sasuke y sollozaba con todo su corazón. El solo hecho de ver el cuerpo de Sasuke allí tendido e inmóvil hizo que su ira resurgiera. Apretando los dientes, se volvió hacia Kakashi, Kakashi-sensei, quiero que regreses. Kakashi miró a Naruto, tratando de averiguar qué estaba haciendo su estudiante. Kazuna-san lo verá de todos modos, pero por favor dile que no lo mencione frente a nuestro equipo. Y evita que Sakura mire hacia adelante. Bloquea su vista si es necesario, dijo con la mayor seriedad. Los ojos de Kakashi se abrieron, Naruto, no me digas, vas a usar, sí, lo interrumpió Naruto bruscamente. Ahora retrocede, casi le ordenó. Sin embargo, Kakashi solo asintió y retrocedió, con la intención de seguir las instrucciones de Naruto. Si Naruto no quería que su equipo supiera de su as en la manga todavía, lo respetaría. Pero Kazuna necesitaba que le advirtieran que se mantuviera callado. Después de que Kakashi retrocediera, Naruto se enfrentó a los matones, con una mirada seria en su rostro. Uno de los matones se rió, oh, ¿crees que puedes detenernos solo, mocoso? Otro habló, demonios, en este punto, incluso uno de nosotros podría eliminarte. Los matones se rieron de eso. Con el corazón palpitante, trató de no mostrar su nerviosismo. Estuvo a punto de acabar con la vida de casi 100 personas, solo hazlo, por favor.
Armándose de valor, sacó un kunai y puso su fórmula en él. Los matones lo notaron y se rieron aún más fuerte. Mocoso, ni siquiera puedes derribar a uno de nosotros con eso. Sin embargo, Naruto ignoró eso y arrojó el kunai. Ninpo. Kunai Kage Bunshin no Jutsu. Los kunai se convirtieron en cientos y se esparcieron por el suelo entre Naruto y los matones. El que estaba parado en el frente resopló, parece que te perdiste, chico. Cargaron con un rugido después de eso, cada uno con un arma consigo. Naruto tomó dos de sus kunai en la mano y canalizó el chakra del viento, haciéndolos parecer una daga azul. Tomó una postura y respiró hondo y esperó a que todos los matones entraran en el área del kunai marcado. Cuando lo hicieron, sin saberlo, dijo la frase por la que se temía a su padre. Terminaré con esto en un instante. Lo que siguió fue una masacre total. Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par después de escuchar hablar a Naruto. Solo vio destellos azules, demasiado rápidos para que su Sharingan los siguiera. Naruto entró en trance mientras pasaba una y otra vez a través de los matones como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Ni siquiera estaba pensando. Su cuerpo se movía solo por instinto cuando todos los matones fueron derribados en menos de 5 segundos. Iba tan rápido que ni siquiera las gotas de sangre fueron lo suficientemente rápidas como para caer sobre él. Kakashi no sabía qué pensar o sentir cuando vio a su alumno lograr una hazaña que nadie más que su sensei podía hacer. Por un lado, sentía que su pecho iba a estallar por lo orgulloso que estaba el hombre de su estudiante. Por otro lado, se sentía sombrío porque Naruto ya tenía tantas muertes en sus manos. Así que se conformó con un término medio. Simplemente se relajó tanto como pudo, sabiendo que todo había terminado. Luego se volvió hacia Tazuna para transmitir las palabras de Naruto. Naruto se paró en medio de todo, ni siquiera cubierto de sangre. Estaba en una neblina. Tantas personas murieron por su mano en solo un día. A pesar de que sus reservas de chakra solo se agotaron en una cuarta parte, se sentía más agotado que nunca. Sus piernas perdieron la fuerza para permanecer de pie y se puso de pie, con una expresión en blanco en su rostro. No sabía qué sentir excepto tanta culpa. Tazuna vio a Naruto parado frente a todos los matones, sin señales de miedo en su rostro. Pero el miedo se había apoderado de su corazón. Casi esperaba que mataran a Naruto y casi le gritó al chico que regresara, pero antes de que pudiera hacer eso, Naruto desapareció en un destello azul. Tazuna fue testigo con creciente horror de cómo Naruto aniquilaba a todos los matones aparentemente sin esfuerzo. En solo 5 segundos, todos los matones de gato estaban muertos, sangre derramándose de varios lugares de sus cuerpos. Casi no escuchó a Kakashi decir su nombre. Tazuna-san, Kakashi llamó al hombre conmocionado. Tazuna giró la cabeza para mirar a Kakashi, quien habló en un susurro bajo. Por favor, escúchame. Debes guardar silencio sobre lo que viste. Nadie, quiero decir, nadie, debe saber que Naruto los mató a todos. Kakashi luchó por encontrar la palabra adecuada. Miró hacia abajo para ver a Sakura todavía llorando por Sasuke. Por una vez, Kakashi se alegró por la obsesión de Sakura con Sasuke. Continuó hablando, ni siquiera Sakura debe saberlo. Vio a Tazuna a punto de protestar, así que lo miró con dureza. Siguió mirando al hombre hasta que estuvo de acuerdo. Luego se dio la vuelta y caminó lentamente, pasando los pies entre los cuerpos hasta que llegó a Naruto. Se arrodilló junto al chico, que ahora tenía lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, finalmente dándose cuenta del peso de lo que acababa de hacer. Kakashi puso su mano sobre el hombro de Naruto y habló en voz baja. Está bien, Naruto. Está bien sentir lo que sientes ahora después de lo que acabas de hacer. Sin embargo, me sorprende que no hayas vomitado tus entrañas. Pero me sorprendería más no ver ningún remordimiento en tu rostro. ¿Quieres hablar de eso? Naruto volvió sus ojos llorosos hacia Kakashi, me siento tan culpable. Estoy tratando de convencerme de que lo hice para mantener a salvo a Tazuna y a su familia. Que nos habrían matado en un instante y no lo pensarán dos veces. Me siento como un monstruo, Naruto ya estaba llorando, hundiéndose hasta que estuvo sentado entre sus piernas. Kakashi asintió, la primera vez nunca es fácil. Todos piensan lo mismo después de su primera muerte, que son demasiado crueles para haberle quitado la vida a otro. Pero mientras seas capaz de sentir remordimiento por tus acciones, no lo has hecho. Perdiste tu humanidad. Somos shinobi, y en las misiones tenemos que matar para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Kakashi puso sus dedos en la barbilla de Naruto y suavemente lo hizo mirarlo, pero quitarle la vida a un criminal que mataría a personas inocentes sin pensarlo dos veces no es un asesinato.
Piénsalo así. Si no hacemos bien nuestro trabajo ahora, los próximos que mueran no serán los criminales, sino sus víctimas. La culpa de Naruto había disminuido un poco después de que Kakashi lo consolara. Kurama también había susurrado algunas palabras de consuelo, pero viniendo de un demonio, estaban más bien como tú, hicieron el bien, se lo merecían y todo eso. Se secó las lágrimas y se puso de pie con la ayuda de Kakashi. Un jadeo de Sakura llamó su atención. Ambos se dieron la vuelta y ambos se ahogaron al ver a Sasuke sentado. Estaba dolorido, a juzgar por su rostro, pero, sin embargo, vivo. Naruto le dio una pequeña sonrisa a eso, la mayor parte de su culpa disminuyó por el hecho de que la muerte de Sasuke no estaba en sus manos. Kakashi dio un gran suspiro de alivio, gracias a Dios, está vivo. Sasuke abrió los ojos con mucha dificultad y vio una mata de cabello rosa en su pecho. Él gimió, quítate, Sakura. Me duele. Sakura jadeó y se sentó, lágrimas de alivio fluyendo, Sasuke-kun, estás vivo. Sasuke se sentó con la ayuda de Tazuna y Sakura y sus ojos se abrieron cuando vio la cantidad de cuerpos en el puente, con Naruto y Kakashi parados en el medio. Sus ojos se abrieron, ¿qué pasó? Naruto y Kakashi estaban conteniendo la respiración, nerviosos porque no sabían cuánto veían o escuchaban Sasuke. Sin embargo, cuando Sasuke preguntó qué pasó, Naruto prácticamente se derritió de alivio. Naruto suavemente dijo una mentira. Bueno, Zabuza realmente estuvo a la altura de su título de demonio de la niebla. Fue una matanza, hombre. Sasuke entrecerró los ojos, sospechando que Naruto estaba mintiendo. Sin embargo, cuando Kakashi apoyó su afirmación, Sasuke dejó que la sospecha se fuera. El sonido de pasos rápidos llamó su atención. Dándose la vuelta, Kakashi y Naruto vieron a los ciudadanos de Wave. Inari rápidamente corrió hacia Naruto, Nirisan. ¿Qué pasó aquí? ¿Todos están bien? ¿Tú estás bien? Riendo con cansancio, Naruto alisó cariñosamente el cabello de Inari. Todos están bien, Inari. Aunque necesito recostarme un poco. Inari luego vio la escena de la matanza por primera vez. Sus ojos se abrieron y se volvió hacia Naruto, ¿qué pasó con todos ellos? Afortunadamente, Kakashi salvó a Naruto de responder. Zabuza los mató a todos. Deberías estar agradecido con él. Inari se confundió, pero ¿no es ese el tipo que estaba tratando de matar a Hiji? Naruto respiró hondo y lo dejó escapar, una historia para otro momento, Inari. En este momento, necesitamos descansar. Todos lo hacemos. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.